Bueno, muy buenas tardes a 5 minutos del 19 de octubre de 2020. Hoy aquí vamos a hablar de los retos de la desinformación y la necesidad del fact-checking en este webinar que hemos organizado entre el bufete de abogados Cremades, Calvo Sotelo y Maldita.es. Yo soy Clara Jiménez Cruz, soy la CEO de Maldita.es y estoy encantada de estar aquí acompañada de Alfredo Gómez Acebo, del bufete socio del bufete Cremades, Calvo Sotelo. Buenas tardes, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Clara. Bienvenidos todos. Como ponentes jurídicos, estarán con nosotros Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Vicente Conde, ex magistrado del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y socio del despacho Cremades Calvo Sotelo, y también Rafael Fernández Montalvo, ex magistrado del Tribunal Constitucional y socio del despacho Cremades Calvo Sotelo. En esta mesa que queremos hablar de periodismo, pero también de cómo se regula la desinformación, cómo se puede regular el fact-checking y cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos en Europa y en Estados Unidos, tenemos también ponentes periodísticos. Estará con nosotros, está ya con nosotros, de hecho, María Rey, que es la vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, periodista de reconocido prestigio y una larga trayectoria como corresponsal parlamentaria. Tenemos con nosotros también a Eduardo Suárez, que es el director de comunicación del Reuters Institute de Oxford, una de las entidades de investigación periodísticas más importantes del mundo y, desde luego, de las que mejores datos genera para entender en qué momento nos encontramos en cuanto al periodismo y a la desinformación. Y tenemos con nosotros también al periodista Carlos Hernández Echevarría, que es el jefe de Políticas Públicas y Desarrollo Nacional de Maldita.es y el que se sabe al dedillo lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa y qué es lo que se está empezando a debatir sobre cómo legislar la desinformación y los problemas que ocasiona en las democracias. No sé si empezamos ya, si quieres añadir algo, yo sé que tenemos una tarde intensa por delante y no muchos minutos. Sí, vamos a ir planteando cuestiones a nuestros invitados sobre el riesgo de afectación del derecho a la información, a la libertad de expresión, por la manipulación de noticias, contenidos en redes sociales, el papel de las plataformas de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, en la difusión de información, la posición del grupo de expertos de la Comisión Europea, el derecho al olvido, los riesgos de la desinformación de la opinión pública, la polarización, está analizando posibles vías jurídicas y periodistas para atajar la desinformación y los peligros que puede conllevar. Desde el punto de vista jurídico, partimos de la transformación que ha supuesto la globalización, la digitalización de las comunicaciones, pasando de la tradicional relación entre el ciudadano con los medios de radio, televisión, prensa escrita, con una fuerza expansiva, de contenidos limitada, a un escenario multimedia con internet, mensajería, redes sociales, con un alcance inmediato y global, que actúan como vehículo a veces de contenidos manipulados deliberadamente, ¿no? A veces noticias de carácter ilícito, otras nocivas. Entonces vamos a analizar la responsabilidad también y la consecuencia de la actividad diferenciada de medios, redes sociales, plataformas de mensajería, de ponderar derechos fundamentales teniendo en cuenta la capacidad de crearse perfiles de cada uno de nosotros en función de nuestra conducta digital que nos hacen destinatarios de unas informaciones concretas, así como la aparición de la figura del fact-checker como filtro y quizá necesario observador. Bueno, pues vamos a empezar y quiero que empecemos con Eduardo Suárez, que os decía que es el director de comunicación del Reuters Institute. Ha hecho muchas encuestas a lo largo de los años sobre cómo afecta la desinformación y cómo el periodismo la combate. Quiero que empieces, Eduardo, por favor, centrándonos un poco en el debate. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación? ¿Y qué datos tenemos para saber si efectivamente ha crecido en los últimos años? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, malditos, por la invitación. Efectivamente, creo que es un muy buen punto de partida el que propones, Clara, saber exactamente qué es lo que los ciudadanos entienden por desinformación, que a veces es una palabra un poco difícil de definir. Y lo cierto es que hace un par de años, cuando preguntamos en el Reuters Institute a la gente qué entendían por desinformación, la verdad es que nos dieron respuestas muy distintas, ¿no? Hay gente que identifica la desinformación, sí, efectivamente, con noticias falsas, con información falsa que encuentran en Internet, pero también hay gente que identifica la desinformación con mal periodismo, con titulares sesgados o partidistas, incluso a veces con publicidad encubierta, que nos encontramos todos los días en muchos de los medios que consultamos, ¿no?
En segundo lugar, creo que es importante definir que no es lo mismo lo que preocupa a la gente respecto a la desinformación, qué tipo de cosas le preocupa, que el tipo de cosas a las que realmente están expuestos. Hay un porcentaje mucho más alto de personas que nos dice que están expuestas a noticias completamente falsas. El 73% dicen que les preocupa estar expuestos a esas noticias, pero en cambio cuando les preguntamos si realmente han estado expuestos a esas noticias, el porcentaje es mucho menor. Es apenas de un 29% en España, en ese estudio del que hablo de hace 2 años, ¿no? Por tanto, es también importante, ¿no?, saber que no es lo mismo la preocupación que la exposición. A veces los problemas nos magnificamos, ¿no?, pues porque aparecen mucho las noticias, porque vemos que hay mucho movimiento en cuanto a este tema, pero no es lo mismo la preocupación que la exposición, ¿no? Aún así, la exposición en España a contenidos completamente falsos, no ya a esos titulares sesgados o a ese mal periodismo del que hablábamos, sino realmente a historias realmente falsas, es relativamente alto, ¿no? Ese 29% del que hablaba es mucho más alto que el 9% de Alemania, por ejemplo, o el 10% de Países Bajos, ¿no? Quizá, bueno, pues eso tiene que ver con el auge en España de las aplicaciones de mensajería que mencionábamos antes, y de eso ahí en Maldita sabéis mucho. Sobre quién debería hacer algo sobre las noticias falsas, sobre la información falsa, sobre los bulos, cuando preguntamos, la verdad es que es cierto que hay una mayoría a favor de que actúe tanto los medios como las plataformas como el gobierno. En España, de hecho, hay un 72% de la gente que nos decía en 2018 que estaba a favor de que el gobierno tomara medidas. Pero, en cambio, es interesante apuntar que, en realidad, la gente más educada, la gente con una formación más alta, es la que más recelos siente a la hora de permitir que el gobierno legisle, ¿no?, sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y, en cambio, ese tipo de población pues más formada está a favor de que los medios o las plataformas tomen medidas, ¿no? Digamos que hay una cierta renuencia, ¿no?, entre las élites más educadas a que el gobierno actúe, quizá evidentemente por esos riesgos que apuntabais antes sobre la libertad de información y la libertad de expresión. Un momentito, porque creo que todavía no te estamos oyendo. Sí, disculpad. Os voy a plantear, Encarnación, Rafael, Vicente, una pregunta para que contestéis. Nuestro ordenamiento ya contempla las figuras de calumnias, injurias, delitos de odio, la lesión del derecho al honor, pero ¿se pueden regular o sancionar las conductas dirigidas a manipular la información que se publica en medios? ¿Podemos diferenciar jurídicamente entre el concepto de noticia e información que circula en redes sociales? Encarnación. Hola, buenas tardes a todos. Haces una pregunta que a mí me parece relativamente fácil de responder. Es decir, los tradicionales delitos son solamente una parte de las soluciones, porque para mí el fundamento principal y básico del cual deben depender todas las soluciones que se puedan dar a este tema, si es que deben darse alguna solución, que esto es otro problema, y en qué sentido se debe dar, están recogidos en el artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege, en primer lugar, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción, por tanto, también vía redes sociales o otro tipo de sistemas electrónicos. Y en el punto D de este primer párrafo dice que también se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y vuelvo a repetir que el medio de difusión pues puede ser cualquiera que está en este momento al alcance del público. El artículo 20, por tanto, pone un único límite a esta problemática. Y es que la información que se comunica
o recibe sea una información veraz, lo cual no quiere decir que sea verídica, que esto es, ha sido matizado por el Tribunal Constitucional, como sabe muy bien Vicente, ha sido entendiéndolo de manera que veraz significa que el periodista haya periodista o la persona que transmite la información, que no únicamente tiene que ser un periodista, pues haya comprobado de una manera eficaz que aquello puede ser, tiene visos de ser verdad. Hay un ejemplo muy antiguo en el Tribunal Supremo Español, muy antiguo, pero lo cual quiere decir que tampoco los jueces muchas veces actuamos tan mal como dicen. Es una sentencia de 6 de diciembre del año 1912, ¿eh? O sea, hace bastante más de un siglo. En esta sentencia se declaraba el daño moral de que había sufrido una mujer soltera con la publicación de un titular del periódico, que un periódico, me parece que era La Verdad de Murcia, un periódico así, en el que se titulaba Fuga de la señorita X con el párroco. Y esto dio lugar a una serie de acciones judiciales en la cual al final, por primera vez, el Tribunal Supremo Español reconoció el daño moral, que no se había reconocido hasta aquel momento, y indemnizó, obligó a la indemnización de la señorita en cuestión. Vosotros sabéis también que los derechos reconocidos en la Constitución no son ilimitados y, por tanto, el artículo 20, para mí, es en un sistema constitucional, es el marco general del que después se cuelgan todos los posibles remedios. Y lo que decía en la preconversación Vicente Conde, del cual podemos nosotros ahora discutir también, el derecho, una regulación concreta, siempre queda obsoleta muy poco tiempo después de ser aprobada. Pero los principios no, y los derechos fundamentales tampoco. Y por tanto, cualquier decisión debe estar de acuerdo con el principio, el derecho fundamental, que en España está en el artículo 20, pero también está recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, pero sobre todo en el convenio, porque el convenio tiene un órgano de ejecución, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encarga de ir adaptando las situaciones a la regla de la libertad de expresión y la libertad de información. Rafael. Bueno, estoy sustancialmente de acuerdo con la exposición de Encarna, es decir, hay un marco general, que es el del artículo 20 de la Constitución, los artículos correspondientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Convenio Europeo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y que evidentemente se proyecta a todos los medios de comunicación el que no pueda haber una censura previa por parte de los poderes públicos y que no pueda haber un secuestro de publicaciones si no es en virtud de una resolución judicial fundada. Este marco se proyecta en todos los medios, en todos los soportes de la información y de la comunicación. Por tanto, el problema no es el castigo a posteriori de conductas delictivas. Por cierto, que el código contempla una serie de supuestos que se pueden sistemáticamente agrupar. De un lado, los que se refieren a los delitos de odio o a los delitos de el ensalzamiento, justificación de conductas terroristas y los delitos que son contra los derechos de la personalidad. Precisamente la Fiscalía, en un reciente informe de abril pasado, señalaba una serie de figuras delictivas en las que se podía incurrir precisamente a través de esta desinformación. No solamente estos supuestos genéricos, sino otros más concretos, que puede ser el mundo económico, el mundo de los consumidores, etcétera. Por tanto, no es el problema del castigo, de la represión, ni tampoco el de la exigencia de la responsabilidad civil derivada de daños que se puede exigir a través de las previsiones del Código Civil, el 1902 del Código Civil,
o a través de las previsiones contenidas en la Ley 34/2002. El problema es si cabe una conducta preventiva, porque es un auténtico dilema. Por una parte, el peligro de la desinformación en términos de la opinión democrática, y por otra parte, el riesgo que supone estas limitaciones para un derecho fundamental. El marco es el mismo, por tanto. Lo que ocurre es que actualmente nos encontramos que en el entorno digital aparecen nuevas posibilidades de restricción sobre las comunicaciones, como es el cierre de página web, la supervisión por parte de los prestadores de servicios de los contenidos alojados, que para no incurrir en responsabilidades, porque podrían incurrir en una responsabilidad civil prevista precisamente en la ley de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Por tanto, el problema es cómo las plataformas pueden en alguna manera incidir en ese ejercicio de ese derecho a la libertad de información, que no es solamente comunicar, sino también recibir. Hay, por una parte, un derecho fundamental, por otra parte, hay la libertad de empresa y el derecho de la dirección empresarial. ¿Hasta qué punto se pueden compaginar? Desde luego, es un riesgo admitir esto. Otra cosa distinta es que los medios privados puedan filtrar determinadas informaciones que en realidad son desinformaciones, o bien respondiendo a una línea editorial, o bien a través de un contenido que responda precisamente a los principios incorporados en esta Ley de Servicios de la Sociedad Informática y del Comercio Electrónico, basado en unos parámetros objetivos que constituyen límites jurídicamente admitidos en las libertades de comunicación. Esto tiene el problema de cómo se puede regular, es decir, cómo se pueden establecer esos criterios, o si por el contrario tiene que ser una autorregulación sobre la base de un plano contractual a través de acuerdos voluntarios a los que alude precisamente el artículo 16 y 17 de esta ley que digo, de la Ley 34/2002. Por tanto, el problema no es actual, el problema lo que tiene es una manifestación absolutamente actualizada a través de la influencia que proyecta este tipo de soportes a la información y a las medidas que se pueden adoptar, pero que tienen, desde luego, o pueden tener una incidencia en esa libertad de no tanto de expresión, sino de libertad de información, porque los hechos sí son susceptibles de prueba. Lo que no son susceptibles de comprobación son las opiniones, son los criterios, son los el pensamiento, pero en cambio los hechos sí admiten prueba. Lo que pasa es que, como decía Encarna, una cosa es la información verdadera y otra cosa es la información veraz. La información veraz es lo que garantizan tanto la Constitución española como los textos internacionales, y no admite en principio unos mecanismos preventivos ni tampoco un secuestro de publicaciones, sino es mediante una resolución judicial fundada. Otra cosa distinta es la libertad de empresa a la hora de organizar estas plataformas que sirven de soporte a las redes sociales, en qué medida pueden actuar para incluso eximirse de la responsabilidad derivada de esas publicaciones. En el ámbito penal, el artículo 30 del Código establece una responsabilidad en cascada que no es ni siquiera una responsabilidad subsidiaria, es un sistema que permite exonerar de responsabilidad de esta clase de responsabilidad penal a los que en otras circunstancias podrían ser cooperadores necesarios, porque las plataformas son absolutamente elementos imprescindibles para la comisión de supuestos en delitos tipificados en el Código Penal. Pero a través de una regulación de parámetros objetivos que contemplen unos principios genéricos admitidos con carácter previo, pero desde luego la libertad de empresa o de la libertad editorial no puede ser un pretexto, puede ser justificativo de una limitación de un derecho fundamental. Este es el dilema. El otro es el problema de la autorregulación, es decir, que los prestadores de servicio establecen mecanismos de filtrado y de bloqueo de contenido en la lucha de las noticias falsas, precisamente a través de
mecanismos convencionales, de contratos o de acuerdos, traten de preservar en todo caso la libertad de expresión y de información frente a contenidos nocivos, pero que respondan a esos criterios objetivos en donde habría que hacer un intento de precisarlo precisamente por lo delicado que es la cuestión, ese dilema que es el riesgo que existe para una sociedad democrática una opinión pública desinformada y, por otra parte, los riesgos de un derecho fundamental reconocido en textos internacionales y, desde luego, en el artículo 20 de la Constitución. Gracias, Rafael. Vicente. Vamos a ver. El problema de la desinformación tiene relación inmediata con la información. Entonces, dentro de una democracia, la información es absolutamente esencial. Es la base para la formación de la opinión pública. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional continuamente, para jerarquizar cuáles son los valores en curso cuando se plantean problemas de conflictos, ¿no? Bien. Hablar de desinformación, yo creo que es mucho más amplio que las noticias falsas. La desinformación se refería a cualquier medio de información y, por tanto, abarca no solamente las redes digitales, que son, creo, donde estamos centrando fundamentalmente en cuanto a las fake news o las noticias falsas. Por tanto, la desinformación, si partimos de la información, habría que ver lo que supone para la información utilizar medios distintos para dar una información falseada. Entonces ahí entran pues todos los que pueden estar implicados en la realización de la información. Medios digitales, pero no solo, pero fundamentalmente también periódicos, radio, televisión, etcétera. Y ahí, dentro de posibles autores de la desinformación, pueden entrar muchos, incluso empezando por los poderes públicos. Precisamente para dar una información cumplida es por lo que la ley de transparencia establece mecanismos de que el ciudadano tiene derecho a una información y tiene el artículo 100 de la Constitución, establece, si mal no recuerdo, en el apartado B o C, establece el derecho a recibir información de los poderes públicos, de documentos, etcétera, etcétera. Bien, dejando eso, porque yo creo que hoy va más bien a las noticias falsas. Las noticias falsas tienen fundamentalmente su cauce, o es la preocupación esencial, ha surgido no por las noticias falsas a través de periódicos o a través de televisión, etcétera, que más o menos esto no había suscitado excesiva preocupación en los estados. Es precisamente el mundo digital al que ha hecho referencia Alfredo en el primer momento, que cambia la situación por la mayor amplitud, tanto en tiempo, por la globalización y por la instantaneidad. Instantaneidad y globalización dan otro perfil distinto a la influencia que puede tener la noticia falsa. Entonces ahí el problema es cómo se ataca la noticia falsa. Yo creo que la pregunta es, ¿es necesario una mayor regulación de estas materias? Hombre, yo creo que cualquier regulación que tienda a evitar perjuicios sería bienvenida. El problema es cómo puede articularse esa legislación. Y yo creo que, como aquí están en juego, como ha dicho Encarna y ha dicho también Rafael, fundamentalmente los derechos fundamentales, el artículo 20 de la Constitución, hay unos límites en relación con los cuales ya hay una muy rica doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre cuáles son los límites en cuanto a la libertad de expresión y cómo se distingue entre lo que es los hechos y cómo se diferencian de lo que son las opiniones. Es decir, los hechos ahí están controlados judicialmente por la veracidad de los hechos, que, como ha dicho Encarna, veracidad no es lo mismo verdad, y en fin, ahí hay mucha literatura jurídica que creo que deja definitivamente marcada la diferencia de campos de uno y otro concepto, ¿no? Bien, normalmente las noticias pueden afectar a intereses y a derechos incluso fundamentales, como son de las personas, el derecho a la dignidad, al honor y a la propia imagen, y con lo cual hay un conflicto que es el que hay que articular y el que se plantea la dificultad. Yo creo que hasta donde se puede llegar en esta materia, yo creo que la ley 34/2002, haciendo la transposición de la directiva comunitaria 2031, yo creo que ha llegado a unos extremos que son difícilmente superables.
Esta ley establece precisamente un derecho de información obligatorio, llamamos, de los particulares, informatorio obligatorio respecto a los proveedores de servicios, con lo cual se puede estar informado de por dónde está para reaccionar cuando ha habido una desviación. Y por otra parte está también unas obligaciones establecidas para los proveedores de servicios que establecen la posibilidad de límites. Y hay también la articulación, la atribución a los poderes públicos de unas facultades de control e inspección. Facultades de control de inspección que pueden incluso llegar al cierre del medio de que se trate y, o incluso a la retirada de contenido. Ahí tenemos, por tanto, ante una noticia falsa, y entonces, pero el problema es noticia falsa, ¿cómo se califica? Este es el problema. Por tanto, estamos ante la posibilidad de una regulación preventiva para evitar la noticia falsa o una regulación posterior a la emisión de las noticias para sancionarlas. Esta regulación posterior yo creo que tiene cumplido o cumplida satisfacción porque cuando se choca con determinados intereses esas noticias falsas, aparte de la opinión y la desinformación, puede afectar a intereses perfectamente individualizados que se manifiestan en posibles acciones judiciales que están todos los días en los tribunales y también ahí hay una pauta muy clara. El problema es hasta dónde puede llegar el poder público a establecer los límites respecto de lo que se califican como noticias falsas. Y aquí hay que, a mi juicio, hay que tener en cuenta que una cosa es el derecho fundamental del ciudadano a recibir y a emitir información o también a la libertad de expresión. Y otra cosa es el derecho al ciudadano a ocupar determinados medios que son de titularidad privada para ahí emitir sus opiniones. Es decir, no es lo mismo que se pueda sancionar a un ciudadano porque ha ofendido pues, el honor de una persona en un determinado medio, y entonces ahí que el cierre de un medio que no es un medio público, que son medios privados, a que se emitan determinadas noticias. Entonces el problema es cómo se califica, cuáles son los medios para poder calificar estas noticias falsas, ¿no? Entonces ahí ha habido una gran preocupación sobre la materia. La Comisión Europea estableció unos planes frente a la desinformación. Si mal no recuerdo, hay uno del 18 que empezaba a regir el 19 y hay también informes sobre la aplicación de esos planes y tal, en los que se llamaba a la necesidad de control, etcétera, y como medios también estaban la figura de los fact-checking, ¿no? Es decir, o de los verificadores. El completo es ya llegamos a cuál es el papel de los verificadores. Los verificadores pueden ser un medio estupendo de filtración y tal, que son, yo creo que se mueven en el ámbito de lo que la propia ley 34/2002 establece los límites. Como se sabe, la ley establece la libertad de establecimiento de las empresas sin necesidad de autorización y la libertad de la prestación de los servicios. Y hace además, por otra parte, no responsables de los contenidos que se alojen, digo, globalmente, salvo que tuvieran conocimiento. Entonces, todos esos límites yo creo que tienen una regulación adecuada en la ley. Y el problema es dónde está el papel de los que ni son prestadores de los servicios, pero que sin embargo pueden tener una función muy importante para evitar los daños que se puedan traer de la desinformación. Y entonces ahí precisamente es el papel de los verificadores. Y ahí esos verificadores, lo que pasa es que sería, ahí es donde quizá la ley podía llegar a algo más de hacer, no solamente remitir, que lo remite a las a los códigos de buena conducta, donde pueden tener su planteamiento y donde de hecho lo tienen, y también precisamente a esta figura de los verificadores. Es ahí precisamente donde el verificador puede, en virtud de contrato que tiene que tener con el prestador del servicio, para realizar esa función. Entonces ahí lo que la ley podía es exigir quizá la publicación cuando se establezca en los planes o en los códigos de buena conducta que son voluntarios dentro de particulares, una autorregulación, quizá podría exigirle el publicar que se vale de verificadores e incluso publicar el nombre de verificador. Yo creo que ahí esa regulación sería posible y quizá deseable,
pero en fin, yo me limito ahí. No sé, es una cuestión de carácter ya más que jurídico-político, es decir, cuál es la conveniencia, porque probablemente a los juristas nos falta una información completa de cómo se desarrolla la realidad y cómo son los abusos y la dimensión y el modo de esas noticias falsas y la trascendencia. A la vista de eso, será el legislador el que deba optar, tener la opción. En definitiva, yo creo que hay medios en el ordenamiento actual para evitar, para salir al paso de las noticias falsas, hasta donde el derecho puede llegar respetando los derechos fundamentales, y al mismo tiempo yo creo que será muy difícil llegar más allá de donde ha llegado la ley. Gracias, Vicente. Bueno, voy a recoger yo porque nos han abierto ya prácticamente todos los temas de la mesa, la parte legislativa. María Rey, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Quiero preguntarte por cómo percibes tú que ha cambiado esta dicotomía entre información y desinformación y la irrupción de las redes sociales en el periodismo y en el día a día. Tú llevas muchos años ejerciendo esta profesión, creo que lo has visto ya casi todo, y creo que tu percepción de cómo ha ido cambiando el tipo de información que reciben y que consumen los ciudadanos y quién termina al final siendo el gatekeeper de la información ha evolucionado a lo largo de estos años. Yo creo que se ha transformado, diría algo más que evolucionado, se ha transformado totalmente, y esto tiene que ver con muchas cosas, sobre todo con una revolución tecnológica que ha cambiado la forma de hacer información y la forma de recibir información y la forma de relacionarnos con la información. Esta última parte es muy importante porque relacionarse con la información quiere decir qué tipo de confianza estableces en quien te informa y en lo que te cuenta. Y a esto también quiero llegar. Quiere decir que si hace unos años nadie se planteaba que alguien que estaba informando desde un periódico, desde una radio, desde una televisión, estuviera inventando una noticia porque por el mismo hecho de hacerla pública, de difundirla, simplemente se le daba absoluta credibilidad porque se daba por hecho que esa persona tenía unos condicionantes y una regulación propia y de empresa que le obligaban a contrastar todo. Eso se ha ido diluyendo desde el momento en que se ha abierto el abanico a las fuentes de información y ahí se ha mezclado todo. Y las redes sociales ocupan un papel en el que se confunde la palabra del informador y el informado, porque el mismo informado a veces es informador. Los medios hemos tenido nuestra parte de culpa, en el sentido de que a veces hemos caído en la trampa de buscar información en fuentes interesadas, ¿no? Personas que están difundiendo algo con un interés concreto, y nosotros nos hemos dejado llevar. Pero más allá de eso, yo creo que la gran transformación que hemos vivido precisamente ahora con la pandemia es porque es el primer gran acontecimiento mundial que vamos a vivir con unas redes sociales perfectamente implantadas en todos los países, desde China, donde empezó, hasta cualquier otro rincón del mundo occidental o civilizado, digamos. Pero tenemos una cantidad de elementos que no teníamos en otro tipo de asuntos. Quiero decir, ha habido asuntos de gran relevancia e importancia que han sido relatados en redes sociales. Y pongo el ejemplo de algo que va a pasar a la vuelta de la esquina, como unas elecciones americanas en las que las redes sociales ya han tenido un papel determinante desde la propia campaña de Obama. Ahora estamos apelando al elemento número uno de quien quiere construir un bulo y tener éxito. Y es que ese bulo vaya directo a las emociones más primarias del individuo. Un bulo funciona si afecta a las emociones básicas. Un bulo tiene acogida si al final genera miedo o genera enfado, ira. Todo eso hace que el bulo sea mucho más eficaz. Entonces, en este momento, un bulo en cualquier lugar del mundo que genera cualquiera de esos sentimientos relativo con la pandemia tiene tantos millones de consumidores, tantas personas absolutamente desconcertadas que viven con la incertidumbre, con el temor, con la preocupación y con la desconfianza, que es mucho más posible que un bulo circule y además consiga sus objetivos. Si a eso le añadimos que al final los propios medios de comunicación en esta manera en que se ha abierto el abanico de fuentes informativas han terminado diluyéndose y a veces incluso alimentándose de esas fuentes no siempre muy, muy fidedignas, pues el resultado es que ahora tú cuestionas el trabajo de un periodista porque piensas que puede ser parte interesada.
Y si buscamos el origen de todo esto, yo a veces pensaba, cuando yo era pequeña, los hijos mentían a los padres, digamos, para intentar buscar un pretexto o para intentar escaparse de una responsabilidad. Estamos en una sociedad en que son los padres los que mienten a los hijos. Y a esto quiero aclararlo. El bulo a veces y la falsa información viene desde la más alta instancia. Os recuerdo que hace mucho tiempo que Donald Trump dice falsedades una detrás de otra y no pasa nada. Y hay un público al que llegan. Cuando quien te engaña es quien está más arriba de todo, y no es el único caso de Donald Trump, pero digamos es el más reconocible e identificable, al final es muy difícil que la gente diferencie quién me está contando la verdad. Si a eso añadimos otro elemento emocional que creo me parece que es muy importante en esta pandemia, además del miedo, que es la rabia que se desencadena después de luchar contra lo desconcertante, lo novedoso y que sin una aparente solución mes tras mes, esa rabia está generando movimientos de reproche hacia quien consideras que tiene la responsabilidad de resolver tu vida, ¿no? El gobierno de turno. Entonces, eso genera también una desconfianza hacia el poder que está encima, me están engañando, no creo nada, no leo nada, por tanto, me voy a proteger a mí mismo y no leo. Pero que yo no lea en los medios, en la información tradicional, no quiere decir que yo no esté siendo bombardeada todos los días con información. Y el resultado es que yo solo voy a aceptar la información que llega a través de las redes o del propio WhatsApp que pueda afianzar lo que yo ya pensaba, porque eso es lo que los psicólogos dicen que hacen los bulos, ¿no? Tú los aceptas y los haces tuyos y los difundes y los distribuyes cuando están afianzando una idea que tú ya tenías. Entonces, juegan tantos elementos que al final lo que es el caldo de cultivo perfecto para que de repente la desinformación tenga un papel fundamental y a veces se lleve por delante cualquier intento de informar. Luego enfrente decimos, ¿y cuál es la solución? La solución es una regulación, eso yo he escuchado atentamente las opiniones de todos y no tengo una opinión al respecto. Tengo solo la única respuesta que yo puedo dar como periodista después de muchos años de trabajo. Creo que la única solución o la única respuesta es el periodismo. Más periodismo y de calidad. Nunca fue tan necesario un periodismo serio, con fuentes solventes y con un nivel de credibilidad que hay que ganarse cada día y trabajarse cada día para conseguir llegar a esa gente que ha perdido la fe en la información y en quien les informan y que ya no sabe qué es lo que le llega por buena vía o no. Entonces, el periodismo es la única, el único camino y el periodismo es el fast-checking. Al fin y al cabo son empresas y periodistas los que se han montado, empresas periodísticas montadas por periodistas, quiero decir, los que están haciendo esto. Es simplemente contrastar esa información que no es cierta con los datos. Y a partir de ahí, que la persona que está al otro lado tenga la posibilidad de saber dónde termina la mentira y dónde empieza una verdad contrastada. La verdad es que no hay una salida, no hay una solución y no hay una esperanza ni siquiera de que eso dé resultado, porque los psicólogos saben que al final una verdad, una mentira repetida mil veces termina siendo verdad. Es decir, tú le has demostrado que esos datos no son ciertos, pero como yo quería creer que esos datos eran ciertos, porque es exactamente lo que yo pienso y he afianzado el sentimiento con el que hoy me levanté de la cama, indignada, y ofendida y hastiada de todo lo que estoy viviendo, prefiero aferrarme a esos datos inciertos que me dan la razón y me reafirman por lo menos conmigo mismo y no me hacen sentirme más inseguro en este mundo que se tambalea y me voy a quedar con esa información falsa, me da igual lo que me cuentes, ¿no? Entonces, estamos en un círculo muy complicado, solo se puede compensar con mucho contrastando mucha información y tratando de trabajar la credibilidad y con más periodismo, recurriendo a las leyes cuando sea necesario, cuando los casos sean muy evidentes, que se está dañando un interés muy concreto. Pero el problema, y que a mí lo que me preocupa de esto, es que lo que se está dañando, según mucha gente, es la salud. Cuando tú tienes una sociedad que vive sumida en la tristeza, con un estado de nerviosismo y de ansiedad común a muchísima gente, cuando se ha disparado, y esto nos lo dicen los farmacéuticos, la venta de ansiolíticos, si tú generas informaciones que alimentan esa ansiedad, estás perjudicando la salud de la sociedad española y del pueblo español. Entonces, ¿quién le pone límite a eso? ¿Quién decide
no sigan ustedes consumiendo información errónea. No sé, no creo que se pueda hacer. ¿Cómo podemos combatirlo? Recuperando esa parte de credibilidad. El otro día comparto una circunstancia que a mí me pasa muchas veces en un chat familiar, como los pasará a muchos periodistas. Alguien pone un enlace a una información y dice, ¿esto es verdad? Y entonces a lo mejor el periódico se llama, no sé, La Mañana, un nombre que no. Dices, ¿conoces algún periódico con ese nombre? ¿Te suena esa cabecera un poco? ¿No te parece rara tanta bandera por todos los lados? No te fías, no conoces el medio, pues ponlo en duda. Pero al día siguiente te ponen un titular del Mundo y dice, ¿esto es verdad? Y tú ves, hay gente que hace unos composiciones maravillosas desde el punto de vista gráfico y que pueden reproducir la cabecera del Mundo con una noticia falsa. Pero yo le dije, pero ni siquiera os habéis parado a leer el titular y la fecha que pone debajo. Estáis leyendo una noticia de hace 5 años. Y estáis preguntándome si es verdad. Sí, es la verdad de hace 5 años para un caso de hace 5 años. Entonces, no os dejéis manipular hasta ese punto. No abrís nada, no abrís nada. Si lo abrís, leerlo completo. No os quedéis solo en el titular, que está alimentando mis miedos, porque al fin estos bulos intentan alimentar los miedos y selecciona muy bien a quién se dirigen. Si buscan causar un daño, un enfado, una indignación, lo consiguen. ¿Cómo lo frenas? Con periodismo, con trabajo serio, y no sé si hay alguna herramienta más a largo plazo, pero no tengo mucha fe en que haya manera de frenarlo, sinceramente, porque hay muchos elementos, ¿no? Hay la parte de las emociones que yo le estoy subrayando, porque creo que en este caso tiene mucho que ver, y el otro elemento de quién te miente, y ahora te mienten tus mayores. Si te mienten tus mayores, ¿cómo vuelves a colocar las piezas en su sitio y empiezas a decirle a la gente dónde tiene que empezar a creer y dónde tiene que empezar a sospechar? Ahí os dejo la duda, yo no tengo respuesta. Hablaba María de esa desconfianza y esa rabia que está generando la desinformación de la pandemia, pero la desinformación en mucha gente que al final efectivamente busca consumir aquellos contenidos que al final reafirman su opinión. Y todo esto nos lleva a una palabra que todavía no ha aparecido en la mesa, pero yo creo que es crucial para entender de qué estamos hablando, que es la polarización, de cómo esa polarización alimentada por la desinformación, pero que además la desinformación alimenta la polarización, es una paella que se come la cola, está empezando a afectar a muchos países europeos, especialmente a España, y es uno de los grandes temas que Carlos Hernández Echavarría se están tratando ahora mismo en Europa para saber qué se hace con esto, porque la posible legislación con la que se trabaja en Europa ahora mismo no está tan centrada en los contenidos en sí, sino en los canales de distribución, en las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Sí, la verdad que las grandes plataformas tecnológicas pues tienen una influencia desmedida en el discurso público. Ahora que ya se ha, por así decirlo, democratizado o se ha ampliado tantísimo las formas de consumo de medios o de informarse, pues esto tiene un punto. Y ahora esas plataformas están en un punto en el que ellas saben que hay una demanda social de que se las regule, o no necesariamente de que se las regule, pero sí de que se haga algo al respecto de la desinformación. Está claro que va a llegar. Hay un apetito político y a nivel europeo estamos ya en los primeros pasos de hacer una nueva ley de servicios digitales a nivel europeo que ya se está discutiendo y donde estos temas van a ser discutidos. Entonces, aquí las plataformas, bueno, como casi todas las empresas de todo tipo, pues no están tremendamente entusiasmadas con que venga un agente externo a regular lo que tienen que hacer y lo que no. Y dentro de ellas hay mucha variedad respecto de lo que han hecho unas y han hecho otras. O sea, no podemos decir que hay una postura común de todas ellas, porque es cierto que hay algunas que están poco a poco dando pasos para atajar problemas de desinformación dentro de sus plataformas, y hay otras, por poner un ejemplo clarísimo, YouTube en español prácticamente no ha hecho nada para atajar la desinformación, ¿no? Entonces, este es un proceso que va ahora y en el que hay diferentes intereses, ¿no? Dentro de esto, la gran mayoría, yo diría, de las plataformas expresan un interés por hacerlo bien y por intentar de algún modo atajar este problema, pero muchas veces lo siguen viendo como unas medidas de regulación que tienen que tomar ellas solas, como medidas enteramente empresariales, y regular ellas mismas lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira dentro de su plataforma.
esto conlleva un problema, porque claro, en plataformas cuanto más grandes, su dominio sobre el discurso público es muy fuerte. Es decir, lo que una plataforma decide que es mentira y que no se puede divulgar, a veces con las mejores intenciones, si es un proceso que toma la propia plataforma en silencio, en un proceso en el que nadie participa fuera de la decisión empresarial, en el que el público no puede participar de ella, pues esto es un problema. Entonces, nosotros cuando abordamos ahora este problema de la regulación, que en Europa es uno de los temas clave para los próximos años, siempre decimos que esta regulación, para que sea efectiva, este modo de regular las redes sociales y la desinformación, pues bueno, tiene que ser un modelo colaborativo, porque estamos en un ambiente regulatorio que es difícil. Estamos ante unas plataformas tecnológicas que se mueven en un mundo muy cambiante, donde cada día hay nuevos avances, entonces siempre la letra de la ley será difícil que no se quede obsoleta rápidamente. Entonces, desde Maldita, lo que venimos observando en nuestra experiencia es que es más práctico pensar en un modelo colaborativo, es decir, en un lugar donde estén, desde luego, las plataformas, y que saben mucho de los contenidos y de los que se mueven, pero desde luego los fact-checkers, que están acostumbrados a buscar la verdad de lo que se publica y de lo que se difunde, también los medios, también la academia, que tiene el tiempo y muchas veces los recursos de hacer estudios serios de lo que funciona y lo que no. Y la primera demanda que existe para esas plataformas que ahora están pensando cómo se pueden regular es, primero y antes que nada, que participen y asuman a lo mejor este espíritu un poco colectivo de saber que toman decisiones sobre la libertad de expresión, que es una libertad fundamental, y por tanto no puede ser un proceso opaco que solo decidan las empresas. Y luego, segundo, necesitamos los fact-checkers, pero la comunidad, la sociedad civil, por así decirlo, necesita los datos que tienen esas plataformas. Es decir, necesita saber, en esta batalla un tanto desigual entre la información y la desinformación, qué es lo que está funcionando. Es decir, qué patrones sigue la desinformación para difundirse, y los esfuerzos que hacemos para impedir la desinformación, cómo están funcionando y si son eficaces o no a la hora de atajar eso. Entonces, este es el debate de los próximos años y este es el debate absolutamente clave para la actividad legislativa europea. Ahora nosotros pues estamos, obviamente, hablando con las plataformas, también sabiendo cómo determinados eurodiputados que están ahora en el proceso de elaborar esta futura legislación o referencia, cómo piensan de esto, y nos estamos dando cuenta de que hay posturas muy diferentes sobre lo que va a ser esto y lo que va a ser la efectividad de lo que está por venir en cuanto a regular. Hemos escuchado a los juristas y obviamente ya hay un corpus de leyes que están aquí para proteger a nuestras libertades y hacer un balance con la información, la desinformación y la libre expresión. Pero es cierto que este es un debate que está ahora mismo vivo, y es un debate que, si no nos aseguramos que tenga los actores necesarios, es decir, que haya diversidad de opiniones, que no sea un tema meramente regulatorio administrativo, o no sea, por el contrario, las empresas haciendo las prácticas que ellas consideran mejores exclusivamente, pues dentro de ese equilibrio es, yo creo, donde vamos a ver los resultados más fructíferos y donde vemos ahora mismo en Europa que se están moviendo muchas de las corrientes, pues de fact-checkers como nosotros en Maldita, que creen que hay un medio camino y un proceso colaborativo que puede ser más efectivo para asegurarnos, bueno, que el consumo de información sea más saludable y que haya menos huecos y menos posibilidades a la desinformación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes de que vayamos cerrando, porque os lo creáis o no, nos quedan solamente 9 minutos de esta mesa que empezaba a las 5 de la tarde, sí quiero aprovechar que está aquí Eduardo Suárez para preguntarle, en ese examen que hacéis cada año de los medios de comunicación en prácticamente todos los países del mundo para saber por dónde van las tendencias y también qué se está poniendo en marcha para luchar contra tendencias como la desinformación y la polarización, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿A dónde parece que se dirigen los medios, por lo menos los más relacionados con España, los latinoamericanos y los occidentales? Pues la verdad es que, bueno, como tenemos que ser muy breves, voy a apuntar una cosa que ha dicho antes María y que creo que es esencial. Efectivamente, muchos de los problemas de la desinformación en muchos países y también en España tienen que ver con los políticos. Los políticos difunden mucha información falsa, manipulada, sesgada,
y eso sale siempre en los estudios que hacemos, y en especial en España, ¿no? El estudio que hicimos sobre coronavirus, sobre cómo se informaba la gente sobre el coronavirus en 6 países, incluido España, una de las grandes conclusiones fue esa, ¿no? Por supuesto que hay desinformación en las plataformas, en apps de mensajería, en muchos otros sitios, pero un 43% de los españoles, o sea, casi la mitad de la gente a la que encuestamos en España, nos decía haber recibido mucha información falsa o engañosa de los políticos. Es un porcentaje altísimo, es el doble que en Alemania, es casi el triple que en el Reino Unido. Y creo que eso debería hacernos pensar, ¿no? Hasta qué punto los políticos, el gobierno, los gobiernos están contribuyendo a ese problema. Y también por un segundo dato, y con esto termino, que también viene de uno de los informes que publicamos sobre coronavirus en primavera, y es que las grandes figuras en redes sociales, los famosos, los políticos, los periodistas con muchos seguidores, muchas veces son los responsables de las informaciones falsas que corren más deprisa, ¿no? El informe que hicimos decía que un 20% de las informaciones falsas vienen de ese tipo de figuras públicas con muchos seguidores, pero alcanzan como el 70% de todas las interacciones. Por eso es tan importante que todos, también los políticos, nos conciencemos del problema. Nos viene a todos a la cabeza Miguel Bosé cuando mencionas esa importancia de las grandes figuras. Alfredo, creo que estamos ya cerrando con titulares. Sí, Encarnación. Te pido un titular acerca de dónde crees que desde el punto de vista jurídico se encontrará este tema de debate dentro de 10 años. Pues mira, yo soy muy pesimista en el mismo que se encuentra ahora, porque seguramente peor, porque bueno, una de las cosas que me hubiera gustado advertir es que hemos estado hablando del tema de las fake news dentro o de la desinformación dentro de un determinado país, pero no hemos dicho nada de cuándo esta fake news afecta a las relaciones internacionales. El caso de Rusia en las elecciones de Trump en el año 2016. ¿Esto qué es? ¿Una guerra? Lo dejo aquí. Venga, sigo yo con la parte periodística. María Rey, ¿dónde está el debate de la desinformación dentro de, yo no voy a decir un año, creo que todavía hay más recorrido, dentro de 5, el periodismo coge esa oportunidad de recuperar la credibilidad o la va a perder? Yo creo que eso tiene mucha relación con esa palabra que tú dijiste y que yo de alguna manera estaba de fondo en mi reflexión, que es la polarización. Si permitimos que la sociedad no pueda tener un equilibrio entre lo que piensa y lo que puede, en lo que no puede, puede no tener razón. Si no conseguimos frenar esto, estaba leyendo hace un par de días un artículo que hablaba de la reelección de Jacinda, no me acuerdo el apellido, de la primera ministra neozelandesa, y decía: somos un país demasiado pequeño para no tener en cuenta la opinión del otro. Fijar qué frase tan sencilla, ¿no? Simplemente esa es la base de su éxito. Siempre pensar que quizás no tenga toda la razón y que parte está enfrente. Si no conseguimos frenar este movimiento polarizador en el que divide a la sociedad siguiendo el espejo de la política y que está destruyendo la credibilidad del periodismo porque te obliga a colocarte en una de las trincheras, no podemos frenar nada más. El periodismo se inutiliza y se ata las manos en el momento en que entra en la batalla de las trincheras y asume que tiene que estar de un lado o de otro. Si no conseguimos volver a recuperar la credibilidad y pensar con más mea culpa, con más autocrítica con respecto a los propios titulares que nosotros un día publicamos y al día siguiente podemos percibir o un mes después que estaban equivocados, si no entramos en esa otra fase en la que empezamos a ganar un poco de respeto de la gente, el que perdimos, pero partiendo de que el ciudadano merece más respeto, como, no para ser tratado como un tonto que tiene que pensar lo que yo le diga, si no, no hay salida, estaremos exactamente igual dentro de 5 años. También por lo que se ha estrechado ese campo entre lo que tú decías de un bando y otro, al final ese huequito de la mitad cada vez es más pequeño y hay que intentar ensancharle, desde luego los medios de comunicación tienen responsabilidad ahí. Alfredo. Así es. Rafael, opinión pública, democracia, protección de la verdad, defensa de la sociedad, ¿tú cómo ves, dónde crees que estará desde el punto de vista jurídico este tema dentro de 10 años? Yo creo que una profecía sobre cómo estará
es aventurado, pero a mí me parece que hay dos retos importantes. Uno que es crucial, que es precisamente determinar cuál es el marco normativo aplicable a las redes sociales, cuál es la autoridad de control competente y la jurisdicción a que están sometidas, porque precisamente por eso, por las características técnicas de las redes sociales, muchas veces no están sometidas al marco jurídico de los destinatarios, sino que están son extraterritoriales. Entonces, el primer reto es la determinación del punto de conexión que hace someterse a las redes sociales a un determinado marco normativo. Y el segundo reto sería precisamente el establecer un estatus, una naturaleza jurídica específica a las agencias verificadoras, que yo creo que están necesitadas, entre otras cosas, por la variedad de manifestaciones que tiene de naturaleza periodística, de naturaleza académica y de naturaleza política. Por tanto, para mí, los dos grandes retos es resolver la jurisdicción competente y el marco normativo que regula las redes sociales, dadas sus características extraterritorial, en el encontrar el punto de conexión y el dar un estatus jurídico a las agencias verificadoras. Son los dos grandes retos que espero que se solucionen en ese marco temporal, en ese ámbito temporal. Claro. Las agencias verificadoras, ya hablaremos más en profundidad de eso. Carlos Hernández Echevarría, voy a pedirte que hagas una apuesta, casi. ¿Regulación sí, regulación no de las plataformas en los próximos 2 años? Y un poco porque, ¿en qué líneas crees que va a estar esa regulación? Yo creo que algo va a haber, porque hay un apetito político, lo que está en el plan de la Comisión Europea para los próximos años, con lo que creo que es, creo, estoy seguro que algo va a haber. Creo que están un poco preocupadas las grandes plataformas por lo que ha sido la regulación del copyright en los últimos tiempos en Europa y que ahora están muy encima de este debate para ver cuál es la regulación y sobre todo lo que le toca a cada una, ¿sabes? Que no me metan en el mismo saco que otra tecnología que no me interesa. Yo estoy seguro que va a regular. ¿En qué sentido? Tengo más dudas. Lo que yo espero es que sea en esa idea de ir hacia un esfuerzo colaborativo, de que las plataformas sean generosas con sus datos y con lo que ellas saben de cómo se difunde la desinformación y que así puedan, en el fondo, colaborar a un fin que a ellas en realidad les interesa también, porque tampoco les interesa convertirse en contenedores de basura informativa, por así decirlo. Gracias, Carlos. Vicente, ¿cuál es tu opinión? ¿Dónde vamos a estar jurídicamente en 10 años en relación con este tema? Si soy honrado, tengo que decir, no tengo ni idea. Eso es pero de todo lo que ha venido aquí, yo creo que hay que plantear, y eso debe ser, la diferencia de plataformas, no digo plataformas en sentido tecnológico, digo más bien de perspectivas. Una es la posición de los medios informativos para ellos mismos, medios informativos de todo tipo, salir a la desinformación, y otra cosa es la reclamación al poder público de que intervenga para evitar esa desinformación. Entonces, yo creo que son dos terrenos absolutamente distintos. Que los poderes públicos puedan utilizar todos los mecanismos para detectar dónde está el bulo, etcétera, etcétera, me parece absolutamente impecable y necesario. No, pero lo tendrán que hacer. Es decir, un sistema de puro ejercicio privado. Dentro de ellos podrán, frente a la desinformación, impartir ellos la información, que en definitiva no es sino información de otro tipo. O sea, con lo cual habrá, es decir, la desinformación supone información. ¿Cómo se cura la desinformación? Con información. Y aquí ligo un poco con lo que decía en un determinado momento. Los poderes públicos, ¿dónde están en esa desinformación? Yo creo que los poderes públicos, ahí, por eso hacía yo una referencia en mi intervención anterior a la ley de transparencia. Desinformación también se da cuando no se da información. Sí. Entonces, hay una obligación en la ley de transparencia, un derecho del particular a recibir información que se ha negado en muchas ocasiones y aparte de la obligación general de información a través de los portales. Entonces, en un determinado momento se han cerrado los portales, con lo cual eso hay que apuntarlo al capítulo de desinformación. Pero bueno, la otra perspectiva es, por tanto, los informadores son los que tienen que dar la información de contraste contra la desinformación. Y eso es, y ahí lo que pasa es que tienen que saber que esa información de contraste es al mismo tiempo información y puede estar sometido a la crítica o al conflicto con quien anda la información, con lo cual ahí se tratará, pues al final resolverá el conflicto que lo tenga que hacer, que será la jurisdicción, en definitiva.
Y luego otra cosa es la intervención del poder público para evitar que se produzcan estas cosas. Y ahí es donde, como decía Encarna al principio, los principios son estables. Los principios son estables y entonces las relaciones entre el derecho de libertad de expresión y los posibles límites a esa información, esto yo creo que es un respeto que hay mucha literatura jurídica, muchas resoluciones, tanto de los tribunales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, eso creo que están muy bien definidos los campos, ahí no creo que haya que ir más. Por lo tanto, pues cierro con lo que he dicho, no tengo ni idea qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años. Pero tienes mucha razón cuando dices que la falta de respuesta a través de la ley de transparencia al final es una manera de desinformar. Nosotros eso lo vemos cada día y la falta de poder sancionador por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es, bueno, uno de los problemas, ¿no?, que tiene esa ley, que bastante es que exista, pero que es bastante mejorable. Eduardo Suárez, la última pregunta te la voy a hacer a ti. Tecnológicas, periodismo. Ahora mismo hay yo ni siquiera diría debate, es casi una pelea entre los legacy papers, los broadcasters, los grandes conglomerados mediáticos y las plataformas. Lo que dicen los grandes conglomerados mediáticos es que las plataformas les han quitado tráfico y les han quitado negocio y que hay que regularlas en ese sentido. Sin embargo, somos los que somos más pequeños, como organizaciones como Maldita y medios de comunicación más pequeños, los que más colaboramos con las grandes tecnológicas. En 5 años, ¿mucha más colaboración generalizada con las grandes tecnológicas o más o menos como estamos, incluso menos? Estás muteado, Eduardo. No se oye. No, decía que efectivamente necesitamos mucha más colaboración, lo ha dicho antes Carlos, ¿no? Necesitamos saber los datos de cómo corre la información en esas plataformas, no los tenemos en muchos casos y eso es algo clave a la hora de combatir ese problema, ¿no? Yo desconfío en este asunto muchísimo la intervención de los gobiernos, me parece que casi siempre es una mala idea, sobre todo si se hace de una manera demasiado a lo bestia, digamos, y creo que es, en cambio, es muy necesaria la colaboración entre los medios y las plataformas, porque son los dos actores clave en este asunto. Creo que podemos aprender mucho si las plataformas ponen más datos a nuestra disposición y hay iniciativas que ya han arrancado en ese sentido para conocer mejor cómo funciona la información en Facebook o en otros sitios, y creo que por ahí estaría muy bien avanzar. Y también creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Vamos a ver a los medios cada vez más preocupados de dónde se distribuye su contenido, dónde se distribuye su información. Creo que durante mucho tiempo hemos vivido a espaldas de eso, no nos hemos fijado suficientemente en ese asunto, y creo que es esencial para nuestro negocio, pero también para intentar cumplir con nuestro servicio público, que al final es que nuestra información consiga llegar al ciudadano y le sirva para desenvolverse mejor en su vida cotidiana. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido un placer poder moderar esta mesa con Alfredo. Nos hemos pasado 5 minutos solo, que bastante poco me parece. Gracias por todas vuestras aportaciones. Yo me guardo los titulares de lo que va a pasar en 5 años y ya volveremos a montar otra para comentarlo. Desde luego daría tiempo para muchísimas más intervenciones. Tenemos este tiempo limitado. Muchísimas gracias a todos. Encarnación, Vicente, Rafael, María, Eduardo, Carlos, Clara, por tu presentación también. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima.